Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a la Retroserie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Aquí estamos con Baldur's Gate, Dark Alliance. En nuestro camino hacia... Bueno, tenemos que encontrar... Nuestro destino inicial es un pantano al que podemos acceder desde un portal. Ese portal parece que se encuentra dentro de una cueva de hielo y el acceso a la cueva de hielo debe estar por aquí. Vale, a ver, esto no dijimos, no sé, uy, boh, no sabía si era un ogro o un troll. Yo creo que lo llamé troll. Vale, pero creo que son ogros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está jugando o qué? Quieto, ¿eh? Vale. Así un poquito. Tiene mejor color así, ¿eh? Venga. Vamos a darte caña un poquito. Eso es. Lo que aguantan, ¿eh? Venga, hombre. A ver. ¿Por dónde irías tú? Claro, si es que te estás cubriendo al revés, ¿cómo no te va a dar? Vale. A ver, una zona muy grande. A ver, bueno, vamos a ir rodeando. Vale, es una especie de... Uf, no sé decir muy bien qué es esto. Es una parte del bosque, un claro del bosque, muy grande. Vamos por aquí, a ver. Por ahí puedo continuar, por ahí también. Vamos a ir por la izquierda, ¿vale? Porque tiene pinta de que nuestro objetivo está al norte. Y ya sabéis que a mí me gusta probarlo todo bien. Así que vamos a ir por aquí. Ven. Eso es. Estos condenados tienen la mala costumbre de dar patadas. Y quitan una barbaridad. Quitan más con una patada que con un hachazo. Algo ilógico, pero bueno. Así son los juegos. Empiezo a ver que tengo que darles demasiados golpes con la maza, ¿vale? Y eso es porque tengo que cambiarla en cuanto pueda. Lo que pasa es que estoy muy contento con ella, ¿eh? Va muy bien, ¿eh? Si le toca un muerto viviente, les hace una pupita que no veas. Eso es. Vale, a ver. Esto se desvía. Vamos a ir a la izquierda. Pero sigue siendo bastante efectiva, ¿eh? La maza. Ha sido una gran adquisición esta maza. Mira, como esto es un sitio cerrado, seguramente aquí encontramos algo. Además, no quiero dejar un gnoll vivo, ¿eh? Son unos sinvergüenzas, todos maleantes. Lo de las pataditas. A ver. Al final los voy a congelar vivos, ya verás. Mira. Eso es. Sí. Vale, cambiemos. ¿Qué me decía? Poción de curación. Vale, pues este claro está despejado, ¿no? Aquí no hay enemigos. Vamos por aquí. Ahí tengo guardado, pero de momento no lo voy a hacer. No le voy a dar uso. A ver, esto viene a comunicar con la otra zona, por lo que veo. Esa patada. Bueno. Mira, este está de espalda. Yo creo que ni me ha visto. Toma. Se ha comido dos criticazos seguidos. Vale, y eso viene a comunicar con la otra zona. Bueno, vamos a terminar de hacer esta especie de vuelta que hacemos aquí, como si fuera una plaza de toros. Con las puñeteras patadas, quitan, Vale. Sí, oigo gruñidos y tal, pero no hay enemigos. Venga. Pues. Venga, voy a terminar de dar el rodeo. A ver. Vienes. Son muy rápidos, Empiezan a ser muy rápidos y a tocar mucho las narices con las patadas. Sí, si lo vamos cogiendo uno a uno no hay problema. Mira, por ahí hay una salida. Vale. Vamos a ver. Vine. Ese bicho, ¿qué demonios es? Me está tirando veneno, tío.
ver, ¿dónde está el sinvergüenza ese? Toma. Vale, no sé qué tipo de criatura es esto, pero... Quita la duda, fichamos. Vale. A ver... Por aquí parece que podemos pasar. No, no me deja. A ver si puedo rodear. No, por ahí no me deja pasar. Vale. Por ahí no me deja pasar. Pues vamos a terminar de la vuelta y elimino todos los enemigos que haya por aquí. Perfecto. Tengo que mejorar el número de ataques que tengo que hacer. Sí, es que tengo que mejorar muchos puntos, ¿eh? Tengo que subir de nivel. Subir muchos niveles para mejorar muchas habilidades. A ver. Por aquí si puedo continuar. No, hasta ahí me deja. Vale. No te atasques, ¿eh? No te atasques. No me digas que te me ha bugueado. No me digas. No te me bugues, ¿eh? Eso. Tengo miedo a que sufra un bloqueo, que se quede el personaje ahí como bloqueado. Esto es un cobol, ¿no? Un cobol ahora, man, a estas alturas. Estos son los de las patadas puñeteros que la hostia. Nada. Vale, a ver, mira. Dinero en este cofre. Eso es. Dios. A ver. Este vamos a darle flechas. Espérate. Buena. Flecha de fuego. Vale, frito. Maza ligera, nada disruptora. Eso no se rompe. Eso tampoco. ¿Qué es lo que ha caído el armero? Clava armada de roble. Madera de roble, ya sabéis, madera buena. Vale, por ahí ni nada. Aquí. Perfecto. Y aquí en este tramo no sé si habrá algún enemigo más. Por aquí nada. Y por ahí vuelvo a salir al mismo sitio. Eso ya está explorado. Vale, a ver. Ahí tengo para guardar. De momento no voy a guardar. A ver. Flechas. Bueno, por la flecha no viene bien. Espadón. Eso hay que echarle un vistazo ahora, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Un kobold. Se me viene aquí a las narices. A ver. Cuidado. Otro lanzarrocas de estos. Te pones en medio. Ahí no me has dado. Bueno, ¿cuántas flechas tengo que meterte a ti, macho? Hala. Eso es. Por todas las flechas que he gastado, que menos que me dejes alguna. Vale. Una zona todo de campamento esto, ¿eh? A ver. Clava carnígena. A ver. Vale, perfecto. Eso es. Armadura acolchada más 5. Sí, más 5, pero no deja de ser una armadura acolchada, que a estas alturas no nos dice nada. Mira, una poción aquí me había dejado. Este armero está registrado. A ver. Aquí hay cofres. Vale, genial. ¿Eso qué es? Amuleto de regeneración más 2. Ahora le echamos un vistazo. A ver. Poción de rejuvenecimiento. Vale, por aquí parece que no. Quietecitos, ¿eh? Eso es. Si aquí hay palos para todos. Eso es. Mira, te has soltado. ¿Cómo que en tu mochila no cabe nada más? Eso es. A ver, ¿qué decía? Espada corta, buena.
Vale. A ver, es que no le veo. ¿Dónde está? Ahí. Toma. Ese escudo hay que echarle un vistazo, ¿eh? Vale. ¿Por qué no te estás quietecito, colega? Toma. Vale, y ahí vuelvo a ir, ahí. Espérate, tengo que hacer una retirada para vender cositas. A ver, espera un momento, antes de nada. A ver. Sí, pues esto es para vender, ¿eh? El espadón, nah, no es nada del otro mundo, tampoco. La armadura de calzada más 5 tampoco vale para nada. Amuleto de protección más 2, anillo de protección más 3. Es que claro, el amuleto le voy a cambiar. Y me voy a poner este, regeneración más 2. Que me permite recuperar puntos de golpe. Vale, amuleto solo puedo llevar uno. Mira, ¿veis cómo sube la barra de vida un poquito más? Más rápido. Bien, eso nos va a venir muy bien. Llevo bueno, demasiado. Vamos a hacer una retirada, no os preocupéis. Vendemos todo, todo, todo. Eso es. Venga, todo lo que sobra. Amuleto. De esta me quito 4. Vale. 171 tengo todavía. Claro, tengo un montón de armas que vender. Vale, ¿buscas algo en concreto? Pues voy a aprovechar de que estoy vendiendo para comprar. Eso es. Y alguna vez una flecha. A ver si has traído algo nuevo. Vamos a la zona cara, que es donde están las cosas guapas. Este espadón está muy bien. Lo que pasa es que los espadones, si no recuerdo mal, son armas de dos manos. Con lo cual el escudo no lo voy a poder llevar. Más que suficientes para todo el mundo. Y el hacha de batalla está muy bien. Pero ser un hacha de batalla me parece que solo es arma de dos manos. Pero está muy bien, ¿eh? La maza que yo tengo es... No, espera. De 18 a 26. Es que voy a ganar muchísimo en daño, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Lo que pasa es que el escudo le voy a perder, tío. Y el escudo que tengo es muy bueno, tío. Que las que hay en esta tienda. Espadas, hachas, martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Es que desconozco si el espadón cuenta como arma de dos manos. Bueno, me voy a esperar de momento. Me espero de momento. Ahora si consigo un espadón por ahí, pues lo compruebo yo. Que no, aunque no sea mágico, un espadón normal y corriente. Y el escudero este que he conseguido, normal, ¿no? Sí, para venderlo. Vale. Muy bien. Bueno, sigamos. Esta zona de por aquí, a ver. Estos son los condenados que dan las pataditas que quitan tanta vida. Eso. A ver. Mira, estos, en cuanto ven peligro, se van de najas. Y me escribía flechas, el sinvergüenza. Eso es. Vale. Vamos por aquí, que es zona cerrada, y terminamos de explorarlo. Esa patada te la he bloqueado, ¿eh? Flechazo que le he metido. Vale. Venga, sigamos por aquí. ¿Hay algún enemigo por aquí? Quita el medio, hombre. Vale, pues toda esta zona también está explorada. A ver, está claro que tenemos que salir por la zona que tenemos que salir. Pero ya sabéis que me gusta ser completista y quiero explorarlo todo a fondo. Vamos por aquí, a ver. A cambiar. Espera. Ah, ¡ey! Vale. Yo creo que aquí vuelvo a salir al mismo sitio, ¿eh? Al primer desvío que vimos.
Eso es. ¿Cómo te ponen, eh? Tirando tu flecha, los mierdas estos. A ver. Si no te escapas, no tienes salida de ahí. Venga. Vale, pues... yo creo que ya volvemos al cruce. Ese cruce inicial yo creo que ya lo exploramos. A ver, ¿cuántos hay? ¿Tres? Venga, por partes, eh. Demasiado, me dice. ¿Cómo es posible? Se acabó de ir a vender todo. Llevo demasiado. A ver. En mi mochila no cabe nada más. Tengo que mejorar la fuerza en cuanto pueda. En mi mochila no cabe nada más. Vale. Estaros quietecitos, condenaos. Mírale, está ahí todavía dando vueltas. Parecen ratas, ¿eh? Fuera. Hala. Eso es. Mira, condenado, saltando y todo para golpearme, ¿eh? Toma. Venga, ¿quieres flechas? Pues flechas. Vale. Yo me había dejado objetos por aquí, a ver. Llevo demasiado. A ver, 192. ¿Pero qué demonios llevo? Escudo de hierro más 1. El que yo llevo es el escudo de hierro más 3. Claro, es que los escudos de hierro me pesan 30. 30 libras, estos eran libras, me parece, pesos libras. Es que claro, es que los escudos los tengo que quitar en cuanto pueda, macho. Vale, bueno, le vamos a hacer un cortecito rápido al vídeo para ir a vender, volver y que vosotros no notéis nada. Bueno, no os preocupéis, chicos. Ya habéis visto que no tarda nada, la magia de YouTube, ¿verdad? Bueno, me he quitado todo el peso de encima. Los escudos es que eran 30 libras, ¿eh? Solo los escudos. Alguna lanza que tenía por ahí, alguna clava, tal. Fuera todo, hace puñetas. Vale, a ver. Por aquí arriba no sé si he ido. Sí, porque aquí no salen enemigos, con lo cual toda esta zona está despejada. Bueno, pues yo creo que ya tengo toda la zona despejada. Vamos para... por aquí. Justo aquí a la izquierda. Mira, viene uno. Las flechas de hielo estas son magníficas, ¿eh? Me gustan, ¿eh? Me estoy cogiendo gusto al arco y a las flechas. Al principio chocó mucho porque dije, uff, menuda puñetera mierda el arco. Pero bueno, quieras que no, lo vas cogiendo un poco de práctica. Aún así todavía lanzo muchos tiros al aire, porque es difícil apuntar con el analógico, pero bueno. Si fuera con... si tuviéramos el control del personaje con la cruceta, pues yo pienso que sería bastante mejor, pero no es el caso. Vale. Ajá. ¿Qué dice? Soplar el cuerno de Sari de Ilibar. Bueno, pues tenemos la entrada a la cueva abierta, así que... cueva de hielo. Bueno, aquí va a ser bueno. A ver. Claro, no les hago nada, lógicamente. Las flechas son criaturas. A ver, eso es. Pero aquí esto sí que te hace, ¿eh? El fuego, ¿eh? Eso sí, aquí. Con lo que dura el Yeti este, ¿eh? Me pongo la maza y me dejo de tonterías. Mira, vamos a hacer un guardado ahora que estoy aquí en la cueva de hielo. Pues no sé, encima de cualquier punto, yo que sé, el inframundo duro o este, o el nivel 2 de las minas, este mismo, venga, ahí mismo. Vale, a ver, sigamos por aquí. Un arma de hielo me vendría, o sea, de fuego me vendría muy bien para esta zona. Vale, a ver, ven para acá. Mira, ¿sabes lo que te digo?
Que mientras... Y me la apunto, la Virgen. No tengo energía. Vale. Cuidado que a lo mejor ahí nos caemos. A ver, despacito. Mira, vienen dos. Vienen dos. Eso es, hemos cubierto la pedra. Vale. A ver. Venga, vamos para Galletti. Cubierta. Eso. Perfecto. Vamos, Galletti's. Eso es. Un cazo. Que sé que os encantan los críticos. Vale, venga, pues vamos a seguir por aquí. Luego vuelvo atrás. Si veo que se prolonga mucho, por aquí hay que continuar. Así que vamos a explorar primero la zona anterior. Sí, porque esta zona comunica con la otra. Si me caigo al agua, no sé qué pasará. A ver. Vale, no pasa nada. Vaya, tío. Uf, ¿cómo ha pillado este Yeti, eh? ¿Cómo ha pillado? Armadura colchada, muy bien. Vale, ahí salgo al principio, que esto ya lo tengo todo explorado. O sea que genial. No me dejo nada. Vale, desde este punto, pues solo hay un camino, o sea que es lineal, no hay problema. Bueno, si no me equivoco, es que... Cuidado, son bestias desplazadoras. Anda, mira, mira. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Se hacen invisibles. Está ya. Este se le han quitado la gana de jugar. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes dónde la voy a ver mejor? En el agua. Porque aunque sean invisibles, dejan el rastro de moverse en el agua. Mira, aquí, enfrente, justo. Ahí en el agua las puedo ver mejor. Perfecto. Vale. A ver, por ahí me voy para arriba, pero no quiero. Vamos a probar la zona de por abajo. Voy a ir por el agua. Que así, si me salen bestias desplazadas de estas, las puedo ver. Mira, viene, viene. Ahí. Vale. No hay nada, allí hay para guardar. Vale. Sí, sí, las oigo, las oigo. Mira, cuando era más gana la espalda, ¿eh? Vale, ¿hay otra? No. Vale, tengo para guardar, de momento no quiero. Cuidado, que aquí sí hay. Veníos para el agua, que en el agua os veo. Ah, no, está, se ha quedado ahí. A ver. Eso es. No hay más, ¿no? Vale. Vale, viene, viene, viene. Vamos a... Eso es. Movernos. Nos la traemos para acá, para el agua. Venga. Ya se ha quedado ahí. ¡No te levantes! Fuera. Vale. A ver, aquí... Uf, muchos caminos. Vale, este comunica con este. Y aquí no hay nada. Y aquí creo que tampoco, ¿no? Efectivamente. Hay una bestia desplazadora de estas. Las criaturas se llaman bestias desplazadoras, ¿eh?
Vamos a uno al otro mundo, tampoco. Vale. Nuestros amigos los Yetis. Eso es. ¿Cómo les he puesto ya flechas? ¿Cómo les he puesto a flechas? Sí, no me tiran pedo, pero yo no saco yo las flechas. Quito ya mucho para ellos, que ellos también. Vaya, ahora sí que la munición, que me quedo sin flechas. Mira, le he metido una pedra, me está metiendo una pedra al otro. ¿Tú qué pasa contigo? A ver. Yo lo que necesito ahora son flechas, porque me he quedado sin ellas. Vale. A ver. Qué raro, no hay salida aquí. ¿Qué es esto? Bajar al nivel 2. Voy a aprovechar para hacer un guardadito rápido. Llevamos un rato ya. Vale. Aquí, por ejemplo. No. Nivel 1 encima del jardín. Ahí. Voy a hacer los archivos ya a partir de este punto. Bueno, ¿cómo vamos de suministros? Tengo bastantes cosillas aquí, ¿no? A ver. Madura colchada. Eso lo tengo que vender. Poción de retirada. Bueno, venga, sigamos. Despacio, ¿eh? Poquito a poquito. ¡Ahí va! Me ha sorprendido, ¿eh? Condenada bestia desplazadora. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha hecho invisible, no la veo ahora. Cuidado. ¿Cómo se nota cómo me aumenta la vida? Fijaos, ¿eh? ¿Cómo me va aumentando la vida? Con el anillo de... No, el amuleto. El amuleto de regeneración, me parece que era, ¿no? Amuleto de regeneración, a ver. Sí, el amuleto de regeneración más 2, ¿eh? ¿Cómo se nota cómo sube la vida, eh? A ver, había otra por aquí. ¿Dónde? Allí. Mira, viene, parece que viene. Me atacará de frente, ¿no? No, he intentado coger la espalda, ¿eh? Fuera. Vale. Viene. Quieta. Ya te conozco. Viene otra, cuidado. Toma, ese criticazo te lo llevas grabado a fuego lento ahí. Vale, hay otra por aquí. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, parece que hemos llegado a ver una zona amplia. ¿Aquí qué hay? Cajas por romper, un cofre, 105 piezas de oro y una poción de conocimiento. Mira, allí hay otra. A ver si... No. Es que estas es mejor esperarlas y una vez que las tengas encima, las crujes. Vamos a ir por partes. A ver, una zona muy amplia. Venga, vamos por este pasillo. Que yo imagino que irá a un sitio así... No muy importante. Viene otra, ¿eh? Cuidado. Ahí, bien cubierto ese golpe. Sí, señor. La verdad es que el escudo funciona a mil maravillas, ¿eh? A ver, si oís un ruidillo de fondo, es que hay obreros aquí, al lado de mi casa, haciendo obra. Y están justo ahora... Dale que te pego con el martillo, ¿vale? Espero que no lo veáis mucho. Si no, espera un segundo. Cierro la ventana y ya está. Y nos dejamos derechos. Venga, mejor así. Ya está. Vale. Vamos a ver. Vale, lobo de invierno. Bueno. A ver. Perfecto. Con ese criticazo te has quedado suave, ¿eh? A ver, ¿por dónde vas? Ahí. ¿Y ahora? Perfecto. Vale. Bueno. A ver. ¿Dónde va esto? Uf, se bifurca un poco más. Venga, vamos a ir todo el rato hacia la izquierda. A ver. Eso es. Por cierto, para los que me habéis comentado que he venido viendo en... Bueno, en los comentarios de los distintos capítulos de la serie, que muchos os gustó mucho la segunda parte de este juego. Bueno, ya sabéis que si tiene éxito las reproducciones, pues traeré más entregas. Yo la segunda parte no la he llegado ni a probar. Sé que es muy continuista, muy mal del estilo de este primer Baldur's Gate,
Pero no lo he llegado ni a probar, siendo sincero. Vale, pues aquí no hay nada. Hemos venido hasta aquí y es un callejón sin salida. Bueno, pero por lo menos la experiencia de acabar con los monstruos y eso. Y estas zonas así, las que no hay enemigos, nos viene muy bien para que el amuleto de regeneración nos vaya recuperando vida. ¡Adiós! ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Un gigante? Ya lo ves. Flechita en fuego, gigante. Me he quedado sin flechas. Madre mía, cacho morlaco. Guantes acolchados, poción de curación. Me la voy a echar. Y de lado también. Y dinero. Vale, 25.000 tengo, ¿eh? Tengo que volver dentro de nada, ¿eh? Vale, creo que esto vuelve... Sí, vuelve a salir a la misma zona. Vale, cuidado. Muy tarde, muy tarde. A ver. Eso es, vamos al agua. Que ahí les veo venir. Eso es. En el agua me da igual que seas invisible porque veo el rastro de tus pisadas. Toma. Vale. Bueno. Tengo que volver al tendero, ¿eh? Tengo que volver al tendero porque necesito vender y necesito comprar flechas. Que si hay algún gigante más... Espera. Aquí te espero. Aquí te espero. ¿Dónde, dónde, dónde? Espérate, es mejor que me vaya a esta zona más céntrica. Y aquí los veo venir. A las bestias desplazadoras. Vale, mira, tengo para guardar. Mira, otro gigante. Voy a intentar darle... A ver, ¿tengo flechas? Vale, genial, tengo una. Y fallo, muy bien. A ver, cuerpo a cuerpo. Adiós, qué talegazo me ha pedido. Oye, 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 que este pone mucho, ¿eh? Este pone mucho, ¿eh? Es que me estoy quedando sin pociones también. Ponen, ponen, ponen los gigantes, ¿eh? Ponen, ponen. Vale. A ver, vamos por esta zona de aquí. Que esto no... Mira, lobo de invierno. Esto sí puedo eliminarlos en un momento. Fuera. Muy bien. Vale, por aquí no hay ningún enemigo, ¿no? Está todo despejado. Vamos a seguir. Mira. Ya termina de despejar de esto de lobos inviernos. Y si hay alguna bestia hasta ahora más, pues ya lo limpio también. Pero vamos, que tengo que pasar sí o sí por el tendero, ¿eh? Porque necesito flechas. Voy a comprar un montón. Voy a comprar 200 o 300, aunque vaya petado en el inventario. Porque es que cada 2x3 me quedo sin flechas. Porque es que muchos tiros se fallan. Por el sistema de apuntado tan extraño que tiene el juego. Vale. Pues esto despejado. Bueno, pues si queréis, lo que hago es... Mira, tengo aquí cositas. Suministros. Vale, ya he visto un suministro más. Espera, voy a explorar un pelín más, venga. Y ya termino de... Bueno, otro gigante. Venga, a ver si puedo cargármele sin tirar de... Bueno, sin tirar de flechas. Que fíjate lo que quita, ¿eh? Uf, los golpes del hacha son los más peligrosos, yo creo. Toma, vaya nuevo quiebro techo ahí, ¿eh? Ahí, a por él. Bueno, bueno, tampoco te creas, ¿eh? Si tuviera un arma un poco más dura, lo tumbaba mejor. El problema es que tengo un arma que quita 20 y pico. Tengo que mejorar la fuerza. Eso está claro. Mira, cañas. Estas sí las puedo despejar yo en un momento. Toma. Cuidado, que me ponen. Condenas, que si te rodean. Eso es. Perfecto. A ver, ¿esto dónde va? Esto continúa. Vale, más arañas. A ver si me puedo quitar una rápido. Cuidado, cuidado.
Que es una trampa mortal. Como me rodeen 3 o 4, me crujen, ¿eh? Eso es. Voy poco a poco despachándolas. Vale. Me parece que quedan 2 sueltas. Sí. Venga, a ver si me puedo quitar esta rápido. Una fuera. Es que tengo que mejorar muchas cosas, ¿eh? El número de ataques también que hace nuestro personaje, la velocidad de ataque, vamos. Vale. Mira, tenía aquí para aprender esto y no lo he utilizado. Bueno, parece que hemos encontrado un pequeño alijo. A ver. Uf, menudo alijo, ¿eh? Poción de curación. Pues un cofre con algo de oro y 2 pociones. No había otra cosa, ¿eh? Vale, mira. Solo hay una. A ver si me puedo sacar más. A ver si hubiera más. Me las puedo traer a todas. Una. Venga, venga, venga. Veníos todas. Eso es. Venga, seguidme. Seguidme, seguidme, seguidme. Seguidme, seguidme. Seguidme. Vaya, se quedan atrás. Espera. A ver. Eso es. Venid todas para acá. Venga. Venid, 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 venid para aquí. Vamos. Vale, se me ha dado una galla. Es que las condenadas se quedan atrás, ¿no? Bueno, pues. Se quedan atrás y despacho a esta sola. La valiente es a la que despacho primero. Venga. Vale. Venga. Bueno, pues mira. Ya deja de tonterías, toma. Y la he dado. Al final, tanta tontería para nada. Fuera. Bueno. Vamos a por esta que se ha quedado rezagada. Quieta. A ver, a ver, a ver. Ninguna suelta flechas, ¿eh? No sé si habéis fijado. No sería muy real tampoco que una araña te dejara un calcado de flechas, pero bueno, en este juego también se ven cosas muy reales, ¿eh? Muy reales. A ver. Eso es. Guantes de armadura completa. Eso me gusta, ¿ves? Eso sí me gusta, esos guantes. A ver, esto imagino que irá. Mira, aquí hay más botín, ¿no? ¿Cuántas hay? 3. Vale. Voy a ir para acá. Que no hay ningún baúl, ningún barril de esos de prender. A ver, y esto vuelve a dar. Bueno, cuidado, cuidado. Toma, la pega un cacharrazo a la araña, pero como es una araña de hielo, pues no le ha hecho daño. Entonces de los, vamos, los proyectiles esos de hielo que arranca el gigante y los lanza, pues no le hace nada a la araña, que es inmune. Vale. Vale. Bueno, a ver. ¡Oh, Dios! La madre de todas las arañas. Y no tengo flecha, ¿verdad? Uf, y encima envenena. Esta, cuidado con ella, ¿eh? Esta, cuidado con ella. Venga, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo pone, eh? ¿Cómo pone esta araña? Pero es por el puñetero veneno, tío. ¿Veis? Cuidado, que al final me mata. Me quedan 3 pociones. Puñetero veneno, tío. Vale. Si es que la tengo muy tocada. A ver si la puedo pillar por la espalda y meterle una retaíla de golpes. Y la tumbo. Se ha ido, ¿no? Genial. Para acá, sin vergüenza, que tienes que estar ya al caer.
Cuidado. Vete. Que no tengo ni poción de vida. Genial, y el otro tirándome piedra. Y la araña no, y la araña me sigue la condena. Nada, vamos a hacer una retirada porque estoy tiritando, ¿eh? Desde este punto, por ejemplo. Vale. Vamos a ver, vamos primero a vender todo lo que tenemos que nos sobra. A ver, esos guantes que he cogido, que eran guantes de armadura completa, armadura 12, son mejores que los de malla, que los voy a vender ahora mismo. Vale, esto y esto. Muy bien. A ver, lanza afilada fuera, cimitarra afilada fuera, arco corto fuera y maza ligera de gran calidad fuera. 29.000. Vale, lo primero que tengo que comprar son pociones. Así que vamos al apartado compras, pociones. Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante. Vale. Intelecto, protección, nada. Vale. A ver. Necesito. Tengo la mejor armadura hasta ahora, o sea que no puedo hacer nada. ¿Vale? De aquí no puedo comprar nada más, porque ya tengo lo mejor. Flechas, importantísimo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Buscas algo en concreto? Vaya, me he pasado comprando, yo creo. Bueno, ahora las iré gastando, no hay problema. A ver, tengo 27.000. Puedo comprar algo interesante. La cimitarra de mitril esta no está nada mal, de 21 a 27. Nunca verás armas. El arma que yo tengo ahora mismo... ¿Cuánto daño hace? A ver, la maza. De 18 a 26. O sea, que haría más daño que la maza. Vale. Es una opción, ¿eh? La cimitarra es una opción porque puedo combinarla con el escudo, ¿eh? Tenemos armas más que suficientes. El espadón, de 20 a 48. El hacha batalla explosiva gélida. Sí, pero gélido no me dice nada. Así que, ahí no. Nada. Y el arco corto congelador tampoco, ¿no? Vale, pues venga. No me llevo nada más. Vale, suficiente. Retirada. Vale. Bueno, vamos a cambiar el arco, que ahora tengo un montón de flechas y además tengo que gastarlas. Mira, es un amigo gigante. Ya está. A la fuerza de puñetas. Mucho mejor, vamos a ver. Armadura, concha. Mi mochila no cabe nada más. Vaya, mi mochila no cabe nada más, dice. Venga. Vale. Llevo demasiado. Vamos a ver, ¿qué es lo que me está pesando tanto? Ah, amigo. Botas de malla. Vamos, ¿puedo cogerlo ahora? Mi mochila no cabe nada. Claro, es que esta armadura colchada, escamas más uno o botas de malla. Mira, esta de escamas más uno podría ir a haberla vendido. Vale, bueno. Claro, es que he comprado 300 flechas. Voy a tener que soltar algunas, ¿eh? Eso es. Ahora. Vale, pues curiosamente ahora sí me ha dejado cogerlo. Bueno, hay que gastar flechas, ¿eh? Vamos a seguir explorando la zona donde estaba la araña gigante, porque esa araña no está ahí puesta por obra y gracia del señor. Esa araña está puesta ahí porque está ocultando algún botín o una recompensa interesante. Así que, a ver. Poción de rejuvenecimiento. Mira. En mi mochila no cabe nada más. En vale. Mi mochila no cabe nada más. Genial. Pues voy a tener que hacer otro viaje a nuestro amigo el tendero, pues es que no puedo coger absolutamente nada. Nada, esta vez lo que le hago es un corte rápido al vídeo y ahora seguimos. Bueno amigos, ya estamos aquí. Le he hecho un pequeño corte al vídeo para poder ir y vender y poder seguir cogiendo cosas. Pero vamos, al final lo de la araña tampoco es que ocultara nada del otro mundo, ¿eh? Soy un poco decepcionado, me he quedado, ¿eh? Venga, vamos a seguir un par de minutos más hoy que estoy motivado. Voy a haceros el vídeo un pelín más largo, pero poquito, ¿eh? Poquito. A ver, lo que quiero saber es para dónde va esto. Mira, bueno, los lobos de invierno no voy a gastar flechas con ellos. Y me dejé un gigante, ¿verdad? Por acabar con él. Sí, yo creo que me dejé un gigante en esa zona céntrica. Yo no sé si por aquí hay que ir. Tengo todavía que explorar la zona céntrica, sí. Vale.
¡Uy, va! Gigantón. Joder, qué alcance tiene el gigante, ¿eh? Viene, 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 viene. Métete donde no te manda. A ti. Fuera. A ver, ¿dónde está nuestro amigo gigante? Caído, pues le he crujido a flechas, ¿eh? ¿Ya? No, todavía no. Ahora, venga, suelta la mandanga. Eso es. Vale. Esto sigue dando la vuelta por aquí. Mira, un puto guardado genial que no va a venir de muerte para despedir el capítulo. Más enemigos, ¿no? Está todo tranquilo. Bueno, un par de lobos de menos. Vamos a despacharles. Me voy a dejar ahí tiritando. Vale, perfecto. ¿Todo bien? Sí, está tranquila la zona. Bueno, pues buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos. Aquí seguimos en la cueva de hielo. Nuestro destino es alcanzar el pantano. Aquí tenemos que encontrar un portal que nos tiene que llevar hasta él. Veremos a ver. Yo por mi parte os mando un saludo y ya sabéis, os cito al próximo capítulo aquí en la retroserie de este Baldur's Gate Dark Alliance. Un saludo, cuidad mucho.